¿Cómo estás? Algunas personas harían cualquier cosa para alcanzar sus metas, cualquiera que sea. El hombre de nuestra historia fue impulsado por sus aspiraciones políticas de tal forma que lideró una banda de matones que sembraban el caos y aún asesinaban. Salvajes y despiadados, luchando sin piedad, pero un día, para su sorpresa, recibió misericordia y su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Una luz que brilla en medio del mundo, esto es Desencadenados. Historias verdaderas, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Imagina un lugar de descanso de la tensión de la ciudad, donde nadie frunce el ceño y te presiona para seguir adelante, donde puedes ducharte y obtener ropa limpia, tener comida y dormir en una cama limpia. Eso es lo que los vagabundos reciben cuando llegan a la misión Pacific Garden. Tratamiento médico y dental están aún disponibles en la clínica de la misión y sin cargo alguno, gracias a los amigos solidarios que envían su apoyo financiero. Una biblioteca, un laboratorio de computación, incluso una sala de entrenamiento están disponibles para aquellos que buscan cambiar sus vidas. Los pastores y consejeros ayudan con esto, guiando a cada persona a examinar las ideas falsas y hábitos que les llevaron a su difícil situación. Cuando ellos llegan a conocer a aquel que ofrece una nueva vida, todo cambia. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3089 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¿Por qué has venido aquí? Esta región es muy pobre. El partido me pidió servir al pueblo de Andhra Pradesh. Y voy a hacerlo. ¿Cómo? Creando trabajo, eliminando el sufrimiento. No se puede llegar a ellos. ¿Por qué? Por la oposición. Ellos sirven a los ricos. Ellos nunca están de acuerdo con tus ideas. Vine aquí para ayudar a los pobres y voy a ayudarlos. Estoy de acuerdo contigo, Michael. Pero el Rajá es poderoso. Y tiene muchos seguidores. Entonces lucharemos contra él. Ellos usan bombas y armas. Entonces haremos lo mismo que ellos. El hombre de nuestra historia fue tan temido que incluso la policía lo quería muerto. Esta es la historia de cómo llegó a ser de esa manera y cómo cambió. Es el testimonio real de Michael Vijayakumar, demostrando que cualquiera puede ser desencadenado. Mis padres eran médicos cristianos que trabajaban en un hospital de la misión, como hacían la mayoría de los profesionales en la India. Nos enviaron a un colegio internado lejos de casa. Fumé mi primer cigarrillo a los 6 años y causé tantos problemas a mis profesores que me expulsaron de la escuela. Era más alto que la mayoría de los muchachos y fui capitán del equipo de baloncesto y me destaqué en los deportes. Pero no tomaba decisiones sabias a medida que crecía. Fue así que busqué una carrera política y me casé con Pushpa. Yo tenía 24 años y ella 19. ¿Más té, Michael? No, tengo que apurarme. ¿Por qué la prisa? El partido me está enviando a una zona rural. Andhra Pradesh es una gran responsabilidad y quiero tener éxito. ¿Algún día serás primer ministro? Por supuesto, ese es mi propósito. Una vez quise ser médico como mis padres. Pero un hombre puede hacer más por la gente si está en la política. Yo no sabía que quería ser médico. ¿Has estudiado ingeniería? No he dedicado el tiempo suficiente como para tener éxito en mi trabajo. Pero voy a tener éxito en la política. Solo espera para verlo. ¿Has orado al respecto? Dejaré que eso lo hagas tú. No me interesan mucho los dioses. ¡Michael! Deberías orar al Señor. Jesús quiere ayudarte. Jesús era un debilucho que no podía salvarse a sí mismo. La India tiene cientos de dioses y yo los ignoraba a todos, incluso al dios de mi familia. Pero mi esposa comenzó a orar por mí tan pronto como se dio cuenta de mi condición perdida. La política me llevó más y más a extraviarme. Quería ayudar a los pobres, pero terminé aterrorizándolos. Mis rivales se me oponían con armas y bombas, así que yo tenía guardaespaldas que portaban armas y bombas, y también guadañas y machetes. Muchas personas fueron asesinadas o mutiladas en esos combates en la década de los 80.
El señor Rajá se llevará una sorpresa, Michael. Quiero sorprender a la gente que intimida a otros. Una vez en el internado, hice rodar una gran piedra desde la azotea del edificio. Uno de los empleados apenas fue herido. ¿Estabas tratando de golpearlo? ¡Por supuesto! ¿Y fuiste expulsado? Después sí. Pero me dejaron tranquilo. Esta noche nos desquitaremos de ellos por tratar de matarte en la tienda de bebidas. Sí, menos mal que no me detuve allí ese día. Fui a casa por otro lado. Llegamos al pueblo. Tan pronto como dispersemos a los funcionarios, ustedes entran en el cuarto de votación y manipulan las boletas. ¡Allí están! ¡Comiencen a disparar! Cuando nos trasladamos al pueblo vecino, la policía nos esperaba con una emboscada. Mis guardaespaldas fueron golpeados y apenas escaparon de la muerte en el tiroteo. Pasamos 3 meses en la cárcel, pero los carceleros tenían miedo de nosotros, así que tuvimos un suministro continuo de whisky. El estar encarcelado no mejoró mi actitud. Michael, ¿por qué no te pones en otra área de tareas? ¡Esta es muy peligrosa! ¿Estás loca? No quiero que mueras en medio de todo esto. He sobrevivido en cada atentado a mi vida. Gracias a Dios por eso. Gracias a nuestra determinación, nuestras armas. Quiero que consigas una licencia para usar un arma, Pushpa. ¿Yo? ¿Por qué? Necesitamos más armas. Puedo comprar otra arma con tu licencia y tú podrás venir conmigo cuando vayamos tras los hombres de Rajá. Pero yo no quiero hacer ese tipo de cosas, Michael. Tú no tienes que usar el arma, tan solo conseguir una. Por favor, no me pidas hacer eso. Incluso los pastores saben sobre tu banda y lo que hacen. No puedo violar la ley de Dios. No me importa el pastor. Harás lo que yo te diga. ¿Me has entendido? Michael, por favor, detente. Asustarás a los niños. Nada me asustaba más que la muerte misma. Funerales y ataúdes. Pero yo endurecía mi corazón con el alcohol y la violencia, y golpeaba a mi esposa. Más de una vez, ella salió huyendo fuera de la casa, donde se escondía toda la noche entre los arbustos, con escorpiones y serpientes. Los combates entre facciones se sucedían en nuestro país para ese entonces. Yo era un héroe para algunos, pero un terror para la mayoría mientras trataba de eliminar a mi oponente, y ambos intentábamos matarnos. Nuestro hijo y 2 hijas estaban aterrorizados de mí cuando llegaban a casa en sus vacaciones escolares. Yo les golpeaba a ellos también cuando estaba borracho. Mi reputación era tan mala que todo el mundo temía por mi temperamento violento y mi sed de venganza. ¿Sí? ¿Es usted el obispo? Sí. ¿Sabe usted quién soy yo? Todo el mundo sabe quién es usted, Michael. ¡Den más dinero a los pobres y dejen de criticarme! ¿Usted? No debe dictar cómo la iglesia debe actuar. Usted predica en contra mío, pero yo estoy tratando de ayudar a los de clase baja, mientras ustedes les roban. Solo el Señor Jesús puede realmente ayudar a las personas. Y Él no vino con armas y machetes. Él vino con amor, perdón y justicia. ¡Ah! ¿Cómo se atreve a poner a las personas en contra mío? ¡Voy a matarlo si continúa haciéndolo! Furioso y sin rendir cuentas a nadie, le señalé mi pistola y le amenacé con matarlo. Gracias a Dios no lo hice. Herimos a otros líderes de la iglesia. En una oportunidad, nuestros enemigos llegaron con un camión cargado de bombas que explotaron mientras se apresuraban a descargarlas. Los que sobrevivieron corrieron a través de los campos de arroz, pero no tuvimos misericordia y les seguimos disparando mientras corrían. Mis guardias estaban siempre conmigo y yo les pagaba con regalos lujosos. Así que a mi esposa se le ocurrió una idea que les ofendió. Hemos oído que su esposa dice que usted debe dejar de gastar tanto dinero en nosotros y darnos un salario mensual. No debe importarle lo que ella dice. Patrón, déjeme matarla. No, déjala tranquila. Yo tomaré las decisiones. Si yo hubiese estado borracho, podría haber estado de acuerdo, pero estaba sobrio. Mi guardaespaldas estaba tan furioso que colocó bombas en la bolsa de arroz de todos modos. Y Pushpa habría volado en pedazos si no fuera porque la criada reveló la trampa. Eso salvó a Pushpa. Señor Dios, no puedo creer que mi marido permitiría tal cosa.
Por favor, sálvalo, Señor. Abre sus ojos y hazle ver el mal en su corazón y el mal en los que le rodean. ¡Que vea, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Por favor, sálvalo! Fui a la cortel y a la cárcel muchas veces y me convertí en el criminal más buscado y temido en los registros de la policía, provocándome a ignorar la ley aún más. Por último, me pusieron bajo la Ley de Seguridad Nacional, pasando un año en la cárcel con algunos de mis guardaespaldas. Oí hablar de otro complot de la policía. Ellos no se detendrán hasta que yo esté muerto. ¿Y ahora qué pasa? Quieren provocar algún tipo de confrontación para tener una excusa para matarme. Estamos de tu lado, Michael. Los médicos me envenenaron una noche, pero no me mataron. Los efectos comenzaron a irse alrededor de las 3 de la mañana. La siguiente mañana vinieron con algo para mis ojos, pero me advirtieron que se trataba de un plan para dejarme ciego. Estamos contigo, Michael. Hasta el final. Los policías son unos cobardes. Siempre me escapo de esas artimañas, gracias a hombres leales como ustedes. No dudé en vengarme de aquellos que me amenazaban o me traicionaban. En la cárcel me volví más violento y más decidido a aumentar mi poder. Cuando salí, mis ataques contra Pushpa se intensificaron. La traté peor que a un animal. La golpeaba con palos hasta que se rompían. Pero el resultado fue como un cáncer dentro de mí. Era horrible. Escucharemos más acerca de la futilidad de la vida de Michael en un momento. Si a ti te gusta Desencadenados, no eres el único. Escucha algunos de los comentarios que recibimos todos los días de los oyentes y emisoras de todo el mundo. Un niño de 6 años de edad en Quito, Ecuador, visitó la emisora junto a su madre y dijo de Desencadenados: las historias son interesantes, tristes y también son una bendición. Desde Sierra Leona, un hombre escribió: este programa ha bendecido la vida de muchos, incluyendo la mía. Un americano escribió: he escuchado Desencadenados desde que tenía unos 5 años. Ahora tengo 37. Ha sido una influencia increíble en mi vida espiritual. Otro dijo: estoy sorprendido, historia tras historia, de cómo Dios obra en los corazones. Qué estímulo que es escuchar cómo Él cambia las vidas. Un escritor dice: espero y ruego que este maravilloso programa radial no deje de llegar a los más necesitados. Nos encantaría tener noticias tuyas también. Nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org. ¡Michael! ¡Michael, despierta! Tuviste una pesadilla. Me quedé dormido aquí afuera. Ven a la cama. Son las 3 de la mañana. No, no puedo dormir en la cama. Tampoco puedes dormir si caminas alrededor de la casa toda la noche. Ellos van a venir y bombardear la casa. ¡Quieren deshacerse de mí! Nuestro propio arsenal de bombas es más peligroso que nuestros enemigos. ¿Recuerdas cuando provocaron una explosión? Desearía que te deshicieras de ellas. ¿Y qué sucedería si yo estuviera herido y no pudiera protegerlos? Dios nos protege. ¿Dios? Estoy muy cansado. ¿Por qué no puedo dormir? Pregúntale al Señor, Michael. Él te ayudará. No necesito a Dios. Necesito un trago. Tengo mucha sed. El whisky no te ayudará. Es lo único que me ayuda. Si quieres, puedo llamar al doctor y ver si él tiene alguna pastilla para dormir para que pruebes. Nada funciona conmigo. ¡Nada! Yo temía la muerte demasiado como para dormir. Mi insomnio se prolongó durante varios años, hundiéndome cada vez más. La tensión y el consumo excesivo de alcohol me habrían matado si no fuera por mi esposa. Ella se quedó conmigo a pesar de mi abuso y se ocupó de mí cuando yo estaba gravemente enfermo. Michael, el doctor está aquí. Me siento muy enfermo. Hola, Michael. Mis padres son médicos. Sí, lo sé. Espero que usted pueda ayudarme. Voy a ponerte una inyección.
¿Está Pushpa aquí? Sí, aquí al lado tuyo. Entonces, prosiga. Señor Dios, gracias porque mi marido puede dormir por fin. Dale tu paz, Señor. Él está tan preocupado. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Salvador, haz que Michael venga a ti para que tenga vida eterna y te reconozca como el único Dios verdadero. Mi consumo de alcohol aumentó a 2 botellas diarias a medida que los demonios del miedo me perseguían. Sufrí una parálisis parcial de un lado y vivía en constante temor de llegar a ser un inválido o quedar mentalmente disminuido. Una noche me encerré en el dormitorio y puse un revólver cargado en mi cabeza. Antes de que pudiera apretar el gatillo, una voz interior habló. ¿Qué hay después de la muerte? Tú realmente no quieres morirte. Michael, ¿te encuentras bien? No, necesito ayuda. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero hablar con un pastor. ¿Por qué no vas a Chennai? Hay buenos pastores allí. ¿Chennai? Sí, iré contigo. Sé que ellos te ayudarán. Chennai está en la costa este de la India. El lugar tiene escuelas de la misión. Mi buena esposa me llevó allí y yo abrí mi corazón a los pastores. ¿Consideraste quitarte la vida? Me puse un rifle debajo de mi garganta, pero no pude apretar el gatillo. Pensé en saltar frente a un tren o tirarme desde un edificio, pero tuve miedo al no saber qué hay después de la muerte. Ese pensamiento me asustó. La Biblia dice, y así como está establecido a los hombres que mueren una vez, y después de esto el juicio. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, la muerte es algo terrible. Y yo creo que tú no conoces a Cristo. De otra manera no tendrías esos pensamientos acerca de la muerte. Ellos vienen de alguien malvado, de Satanás. Crecí en una familia cristiana, pero he hecho muchas cosas malas. Porque no conoces a Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios. Siempre pensé que había un Dios diferente para cada religión. No, hay un solo Dios, y Él se reveló en la persona de Jesucristo. Sí, escuché acerca de Jesús. Él murió en la cruz mucho tiempo atrás. ¿Pero sabes que Él murió por ti, Michael? ¿Por tus pecados? La Biblia dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo pagó por la deuda de tu pecado en la cruz y resucitó proveyendo para que tú seas justificado. Mis pecados son tantos, aún para el único Dios. No importa si tus pecados son muchos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en otro lugar también dice, no hay justo ni aun uno. Pero la muerte de Jesucristo satisfizo los requisitos de Dios porque Él vivió una vida sin pecado. Jesús no murió por Él mismo, Él murió por ti. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca me había dado cuenta de eso. No merezco su misericordia. Las cosas que yo hice son horribles. ¿Crees que Dios puede perdonarte? No sé cómo. Dios es un Dios justo, y Él tiene que castigar el pecado. Pero Él también es soberano. Él le dijo a Moisés, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia». Y tendré compasión de quien tendré compasión. ¿Escuchará Él mis oraciones? Pruébalo, Michael. Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él contestó mi oración. Pero averígualo por ti mismo. Arrepiéntete de tus pecados y pídele al Señor que te perdone. Él quiere salvarte. Queriendo probar y ver si realmente Dios contestaba las oraciones, entré en una habitación y oré una pequeña oración. Jesús, ¿me perdonas? ¿Puedes concederme la salvación? Él respondió mi oración a través de la Escritura, mientras estaba sentado y leyendo la Biblia solo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¡Oh, Dios! ¡Esa terrible explosión! ¡Cuerpos volando y cayendo como pájaros! ¡Ese chico corriendo! ¡Su mano colgando de la piel! ¡Oh, Dios!
¿Puedes realmente perdonarme? Señor, necesito tu misericordia. Por favor, perdóname. Seguí confesando mis pecados, pidiendo perdón al Señor por todos mis pecados contra Él, orando fervientemente por mi salvación. Esto fue en marzo de 1994, y yo tenía 40 años cuando Jesús me salvó. Es como el milagro cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron. ¿A qué te refieres, Pushpa? ¡Mi esposo nació de nuevo! Ya puedo ver el cambio en su rostro. Sí, el Señor ha tenido misericordia de mí. Él ha contestado mi oración. Él me salvó. ¡Amén! Mi corazón estaba muy cargado cuando llegué aquí. Ahora está libre. Por primera vez en mi vida siento paz. No tengo más miedo a la muerte desde ahora. ¿Por qué has nacido de nuevo? Nacido del Espíritu de Dios. La muerte es sorbida en victoria. Si tan solo yo hubiera sabido antes lo que significaba conocer al Señor. El tiempo de Dios es perfecto, Michael. Pero recuerda, tu corazón y tu cuerpo son un templo del Dios viviente. Debe ser guardado limpio porque el Espíritu Santo mora allí. No volveré a tomar alcohol y ya he tirado mis cigarrillos. Dios te ayudará a tirar afuera tus pensamientos malvados también. Sométete a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra nos limpia. Por eso lee diariamente capítulos de la Biblia. Lo haré, pastor. Oh, doy gracias a Jesús por contestar mis oraciones. Pushpa, vámonos a casa. Todos estos años yo era tan malvado y engañador. Oré mucho. Quise que amaras a Dios como yo lo hacía. Estoy feliz de que lo hayas hecho. Cada vez que dejabas la casa, lloraba para que fuera salvo. Y luego tú venías a casa borracho y enojado, y lloraba por tu salvación. No volveré a beber nunca más, por la gracia de Dios. Y quiero salir de la política. 14 años fueron suficientes. ¿Qué harás? No lo sé todavía, pero Dios me lo mostrará. Los niños estarán muy felices. Ellos te tenían miedo. Tengo muchas cosas que quiero hacer bien. Es asombroso. Por primera vez veo a las personas de una forma diferente. Solía verlos como un grupo, los pobres. Ahora lo veo como individuos que Dios ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nunca te lo conté. Yo quería quitarme la vida porque todo era sin sentido para mí. Me sentía tan miserable. Intenté con mucho esfuerzo tener poder, pero en lugar de ello me até al alcohol y a la maldad y todo. ¿Para qué? Jesús dijo algo similar. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por favor, perdóname por tratarte tan mal, Pushpa. Te perdono, Michael. ¿Por qué te detienes aquí? Porque quiero abrazar a mi hermosa esposa. Les dije a mi guardaespaldas de mi arrepentimiento, mi encuentro con Cristo, y después los despedí. También escribí una carta al gobernador pidiendo perdón por una violación constitucional que había cometido. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento me llenó como nunca antes, y mi parálisis y el insomnio desaparecieron. Cuanto más pedía perdón, más podía oír a Dios. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Sí, Dios me está hablando a través de su palabra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué significa esto para ti? Creo que Dios me está llamando al ministerio, a ser un evangelista. ¡Esto es maravilloso, Michael! Anuncié mi renuncia en la política, un evento que los periódicos anunciaron con bombos y platillos, puesto que era el líder del partido. En la conferencia de prensa le pedí perdón a todas las personas que había herido en los últimos años, y les aseguré que me iba de la política, y que eso era por una buena causa, predicar el evangelio. Invité a mi jefe de los guardaespaldas a una de nuestras reuniones evangelísticas. Una vez fui despiadado y cruel, ordenando a los hombres manipular las elecciones y atacar a nuestros enemigos.
Si no fuese por las oraciones de mi esposa, podría estar muerto y en el infierno ahora mismo. Una vez pensé que la riqueza y una posición alta me darían felicidad. Ahora sé que la verdadera alegría viene solo por la salvación, comprada para nosotros por Jesús, el Hijo de Dios. Algunas veces tuve miedo de morir, pero ahora sé que si muero a mí mismo, otros podrán vivir. El apóstol Pablo dijo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo dice nuevamente en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mírame a mí, llorando, y no puedo dejar de hacerlo, Michael. Ese es el Espíritu Santo. Vine aquí porque no creí lo que escuché acerca de ti. Creí que estabas borracho. El mismo Michael de antes. Jamás volveré a ser el mismo. Jesús vino a mi corazón. Escuchándote de esa forma, veo que yo también soy un gran pecador. El que lava sus pecados en la sangre preciosa del Cordero de Dios será limpio. Arrepiéntete y confiesa tus pecados a Dios y pídele que te salve. Él quiere salvarte. Mi ex jefe de guardaespaldas es ahora un siervo de Dios, lo que lleva a otros a Cristo. Y hubo muchos otros que han profesado la fe en Cristo durante nuestras reuniones. El gobierno de Andhra Pradesh me dio tierras para propagar el Evangelio. Y tenemos la intención de construir un hogar para ancianos. Mi vida es un testimonio vivo de la gracia y la misericordia de Dios y de la verdad de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La misericordia y la gracia de Dios son para ti también, amigo que nos escuchas. Romanos capítulo 10, versículo 13 proclama: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese nombre es del Señor Jesucristo. Ven a Él ahora y recibe el regalo de la vida eterna. Si necesitas ayuda para tomar esta transformadora decisión por Cristo, comunícate con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716, Tercero H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados@yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackled.org. Comparte cuán provechosos son estos testimonios con tus amigos y cuéntales dónde y cuándo escuchar Desencadenados. Este fue el programa número 3089. Han escuchado la historia verdadera de Michael Vijay Kumar. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía, puede ser llenada hasta desbordar. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí.